explotaron. ¿Sabieron eso, compas? Se siente feísimo. ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Qué? ¡No! ¿Por qué al oso? Y encima tiene ahí unas... Chicos, recuerden que me pueden apoyar, hermanos, en la tienda de objetos. Abajo dice apoyo a un creador. Ahí escriben Elbux, E-L-B-U-X. Después le dan a aceptar, compitas, y esta. Ayer me estarían apoyando. El día de hoy junté a 10 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 personas para... Oye, por cierto, creo que falta uno, ¿no? Ah, no, estaba ahí. Pasa que Mascacho no se leía su nombre. O sea, me alejo un poco y ya no se leía. Ya casi la cago. Chicos, tienen que construir algo referente a, bueno, pues a Halloween y todo eso. Van a tener una hora exacta. Arriba de mí está el contador. Chicos, vamos a empezar en 3, 2, 1. Empezamos, chicos, ya está. Empieza la hora completita. No tengo permisos. ¿No tienes permisos? ¡Por un demonio! ¡Lo que faltaba! Había mucha gente, compas, que bueno, aprovechó en lo que estábamos haciendo la presentación del video y ya tenía preparado ahí en el modo creativo, compas, justamente lo que iba a usar para apenas empezar y pues no perder absolutamente nada de tiempo. Inteligente, ¿no? Ok, a ver, chicos, los primeros 15 minutos. Y bueno, vamos a ver a muy grandes rasgos un poquito lo que está haciendo cada quien, amigo. Realmente, pues ahí Nicole va bastante bien. Aquí Lupro, que bueno, pues es el primero en usar estas cosas, que seguramente al rato un compa por ahí se lo robe, no nos vamos a engañar. Pero bueno, vamos a ver qué onda. Mira, voltea, voltea. Después la Carlangas. Carly, 15 minutos y nada más llevas esto. Sí, pero ahorita me recupero. Esto ustedes no lo ven, amigos, pero siempre que estamos aquí jugando, ya al final, cuando estamos contando, después Carly siempre dice: ¡Ay, cámara, Bux! ¡Dame 5 minutos más! ¡Nada más me faltó agregar esta cosita! Confirmo. Después, bueno, el Rumedix, pues bueno, pues ahí la lleva, la neta. Después está Leo, que igual, bastante facherito, ahí va. Ojito con el Dolo, ok, ok, ok. El que de verdad, amigos, me está sorprendiendo bastante es el Juan Pablo, neta, va bien, ¿eh? Aquí a este lado, pues bueno, tenemos aquí dos cajas de Amazon. A ver, vamos a ver cómo está esta por dentro. Bueno, 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 parece que ahí va. Ay, perro, ok, ok, ya me voy dando una pequeña idea. Yo creo que vamos a darle la otra vista, compas, cuando hayan pasado los 30 minutos, ¿ok? 20 minutes later. Ok, a ver, chicos, 30 minutos. Amigos, ya vamos súper recontra remil avanzados. O sea, vean cómo están quedando algunas cosas. Vamos a ver qué es esto, qué es esto, ¿ok? Ah, ok, ok, ok. Ok, ok, amigos, va quedando bien, ¿eh? O sea, por afuera no parece tan chido, pero ya por dentro ya le agarraron un poquito más la onda. Vamos a ver Mascacho cómo va. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! También de este lado. Ahora mismo deberían de estar al 50% de lo que van a terminar siendo. Chicos, pues ya estamos literalmente a nada de acabar, ¿ok? Vean nada más todos los avances que llevan. Ve la Carly, como siempre, ahí, bien lenta. Oye, eso es un insulto para mí. Ay, perro, muchos hicieron muchos bosques, ¿eh, compas? Entre bosques, aquí un cementerio. Por aquí, bueno, pues unas cajas. Esta es la de Mercado Libre, la de Amazon. La verdad es que me sorprendió bastante. Creo que avanzaron bastante rápido. O sea, ya quedan los últimos 15 minutos. Es simplemente hacer algunas cuantas correcciones y ya estaría. Chicos, últimos 3 segundos. 1, 0. Terminamos, hijos no, de no, su... No, Box, no, Box, no, Box, espérate. Adiós, no, Carly, la primerita que se va. Adiós, Carly. Vamos a empezar primero por Carly. No, ¿por qué por mí? ¿Por qué me persigue la desgracia? Vamos a empezar por Mascacho. Así me cago del susto. Ok, a ver, chicos, pues bueno, vamos a empezar con Mascacho. Que nunca. Va a estar en la casa en donde vivían dos personas. Después llegó este, por así decirlo, Halloween y le destruyeron toda la casa. Acá tenemos un par de tumbas y un cerebro enorme. Ok. Acá es donde se reunían y tomaban agua o cosas así. Aquí a este lado era donde tiraban la basura y todo eso. Y más arriba, ¿que tenemos algo importante o no? Tenemos el baño. ¿El baño? No, amigo, ¿quién? No, amigo, nada más de verlo ya me imaginé el olor. Por favor, sal de ahí. ¿Qué está? ¿Pero qué ha pasado? Bueno, chicos, pues a ver, esa fue la isla del Mascacho. Bueno, no está mal, no está mal, amigo. Realmente hizo su mayor esfuerzo. Cabe recalcar, ok, amigos, ahora mismo estoy en directo y la gente que esté en el chat pone las estrellas. Yo no las pongo, realmente, pues yo por mí les daría 5 a 2. Pero la gente le dio a Mascacho 2 estrellas y media.
Ok, a ver, chicos, turno de Carlitos Hacker XD. A ver. Ah, por cierto, compas, cabe recalcar, amigos, que todos los likes que se junten en este video, compas, van a ser para el ganador. Así que todo el mundo allá dejar ese like. Vamos a ver cuántos likes se va a ganar la persona que consiga esas 5 estrellas. Así que, chicos, por favor, todos dejando ese perro like, porque la neta es que a estos compas les costó bastante construir esto. Trabajo muy duro, como un esclavo. Échale, Carlitos. Aquí hay unas tumbas, aquí se mueve mucha gente. Una pregunta, amigo, o sea, bro, está muy raro esto, ¿no? ¿Por qué? O sea, como que tú los ves así y dices, ah, bro, ok, va a estar como que súper normal esto, pero te volteas y what? Es como un efecto óptico bien feo. O sea, vean por favor esto, o sea, normal. ¿Qué onda? ¡Amigos! ¡Mi cerebro acaba de explotar! O sea, ¿vieron eso, compas? Se siente feísimo. Vean esto, aquí normal. ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Qué feo! ¡Mis ojos! Pues aquí es como un laberinto. ¡A la madre! Güey, sí da miedo esto, ¿eh? Cuando abres la puerta y tu tío está en el cuarto. Y dice la Carly, ya cara de querer, sí me interesa. No. Bueno, sí. A ver, esto que tienes aquí es como una especie de laberinto, ¿no? O sea, hay como que varias cosas por aquí, bien, ok. Bueno, aquí te... ¿Pero qué te pasa? ¡Carlitos! ¿Qué haces, Carlitos? ¿Qué pasó? No, amigo, Carlitos, ¿qué pasó ahí? No, Carlitos. Lo siento, chicos, pasa que no había puerta, entonces pasamos sin preguntar. Una disculpa, ¿eh? Lo siento, perdón. Aquí unos compas perdieron su hermano, pues acá anda el compa. ¡Carlos! ¡Pero vamos a ver, Carlos! ¿Cuántos años tienes? Pues, 11. ¡Qué feo! ¡No! ¡Hombre, a veces soy una cosa pero bárbara! La bola de Baitomi después de las 500 troleadas. ¡Güey! Eso no me gustó nada, ¿eh? No, bro. Y ya no me falta el respeto. No te falta en ningún momento. Bueno, compas, pues a ver, la gente decidió y 5 estrellas para el Carlitos, amigo, hijo de su... Hola, mi nombre es Juan Pablo, hice esta isla. Aquí es tipo un cementerio con un pantano. Y en este pantano si te meten te violan bucos. Después tenemos un tipo mini cactus con todo el poder, güey. Michelin en verde, básicamente. Acá atrás se te olvidó. Ahí está, claro, mi maestra de física donde quiera que esté. ¡Hija de su bomba madre! Oye, tranquilo, viejo. Los que entren aquí y no usen el código, el bugs, su tío los va a... Aquí tenemos los zombies ya disfrazados, güey, para pedir puro coronel. aquí vinieron tus compas, güey, y tú a capturar este fantasma. Aquí tenemos... ¡Ay, perro! Está bien fachero esto, compa. Ok, bien. Aquí tenemos el zombie más poderoso de todos, güey. Aquí hay más fantasmas y otro zombie. ¿Qué tienen los niños de ahora con estas cosas, por favor? Me creería si te lo dijera. Tenemos acá, güey. Esta como tiene seguro, güey. Tenemos que entrar por acá, güey. Okay. Aquí está, güey. Este pendido, güey. Ahí está, con vidas. Pero la verdad es que nada mal, compas. Nada mal, compas. O sea, la verdad es que lo hizo bastante bien. Así que vamos a darle 4 estrellas y media. Ok, a ver, chicos, vamos a empezar con este compa que dice: no te voy a maldecir, solo dale like y una carita feliz. ¡Qué agradable sujeto! A ver, échale, hermanito, ¿qué nos tienes preparado aquí? Bueno, pues aquí entras y pues hay dulces para cada edad. A la madre, que por cierto, para niños chiquitos mejor ni le den porque luego les da diabetes. Y aquí entras y está el primero, que es como un espantapájaros poseído. Que pues aquí llegó alguien y nada más a investigarlo y lo mató. Y pasamos y aquí está toda la decoración. Aquí está como el líquido que extrayeron del cubo. Entras aquí y aquí están los huevos de Kevin. ¿Qué onda? Vaya dato perturbador. ¿Tú aquí que hiciste un museo o es algo de miedo o no entiendo? Como una cárcel. Ah, ok. Ya tiene un poquito más de cara. Bien. ¡Ay, perro! Y aquí es la sala de vigilación donde los vigilan a los... Con la mesa humilde. De este lado, pues bueno, tenemos un poquito más de decoración. Eibu, aquí, bueno, pues arañitas. No está mal, ¿eh? No está nada mal, me gustó. Chicos, a esta le vamos a dar 3 estrellas, ¿ok? Ok, hola, mi nombre es Leo, esta es mi casa. Ay,
Pues aquí está la entrada. Aquí, pues, decoraciones. Ah, ok, ¿es un hotel de tipo Halloween? Sí. Ok, bien, bien, bien. Aquí tengo dinosaurios comiéndose a Barney. A Barney. Te lo merecías, Billy. Está un poquito extraño, bro, no te voy a mentir, que haya un gimnasio enfrente y después un minibar. Pero ya bueno, sí. No pasa nada, compas. Se puede entender. Bueno, pues aquí están los cuartos. Ok, los cuartos, bien, ¡ay, perro! Bien, amigo, la verdad es que te quedó muy bien, con su cocinita aquí. Ok, otra habitación, bien ahí, hermano. Este compa, la neta, sí, se rifó el compita, ¿ok? ¿Y ahora, para dónde? Bueno, pues aquí no tengo nada, solo quería poner esto y hacer esto. ¡No! Ese compita. Todo bueno, no me lo esperaba. Oigan, son muy buenos actores. Pues bueno, pues la verdad, amigos, es que le quedó bastante bien. Muy original, se rifó el compa. Chicos, la gente le dio nada más nada menos que 5 estrellas, ¿ok, amigos? Hola, Bux, mi nombre es Fran Muñoz. Aquí está un carro que chocó a alguien, que ahorita ya verás quién va a ser. A ver, échale. Aquí está el cuarto como de una bruja. Aquí hace sus rituales. Ay, perro. En este cuarto es como uno de zombies, que si entras estás muerto. Así te atacan los zombies. Bien. Y aquí fue el que se murió por el accidente del carro. No, bro. No, amigo. Ife. Un minuto de silencio por el pana. Ok, a ver, listo. ¿Dónde seguimos, Dolo? Ya es todo, y bueno, así lo demás es como decoración. Bien. Pues la verdad es que se rifó, O sea, lo hizo bastante bien. Me gustó aquí el cartelito que le puso. Todo en orden. O sea, neta, te rifaste y fue algo original. Te creaste bien una historia. Amigos, la gente le dio nada más nada menos que 3 estrellas, ¿ok? ¡Ay, no, bala Carlangas! ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Aman, ay, alto gallo. Carly, pero se escuchó hasta la flema. ¡Ay, qué asco! Bueno, les presento mi casa, es como una casa del terror o algo así. Bueno, de este lado tenemos como el mini infierno, ¿no? Luego, pues, por acá tenemos Vamos a ver, Carly, a ver, ¿esto lo hiciste en cuánto? ¿En una hora para hacer esto, Carly? Sí, es que andaba buscando cómo poner los cuchillos atravesados aquí. ¡Ay, perro! ¿Qué? Digo, es parecido, pero no es una oveja. No, amigo, vean, es en miniatura. ¿Para qué sirve este, bro? No entiendo. Yo sí. No, bro. ¿Por qué los pusiste tan abajo, Carly? Para que sirvieran aunque sea de algo. No, amigo. Maravillosa jugada. Bueno, de este lado es como que un hospital se quemó. Y pues aquí tenemos a un oso asesinado. ¡No! ¿Por qué al oso? En eso atacaban los zombies y pues los cazadores empezaban a lanzar fuego para pues calmar a los zombies. Al final se incendia todo y pues todos funados. Bueno, a ver chicos, no nos vamos a engañar. O sea, ¿qué onda con esto, Carly? O sea, imagínense chicos que no le dio ni tiempo a la Carly como para buscar buscar este mismo material, pero así que literalmente dijo, nah, pues chicos, no había. Yo sí busqué cuando agarré eso, no había. Ay, ajá. Una estrella para la Carly Blue. La neta sí se pasó de burger. Mejor le hubiéramos dado su puesto al Rizzi. Bueno, hola Bux. Primero me llamo Russo. Sí, me llamo Russo, literal. Ok. Primero que todo, código el Bux en la tienda de Fortnite, obviamente, claro que sí. Ok, bro, a ver, bueno, explícanos qué hiciste. Allá, ¿ves que allá chocaron gente y se murió? Pues aquí están los cadáveres. Aquí puedes visitar a tu abuelita. Mira, aquí está mi abuelita de hace mucho tiempo que se murió. Okay. Que en paz descanse. F por la abuelita. Aquí está mi tía. Ok. La que se murió en el carro de allá. Aquí está la tumba preparada, ya sabes. Para cuando me muera yo, aquí me van a enterrar. Bien, dos. Y pues, aquí otra tumba y pues... Ok, básicamente es un cementerio, ¿no? Lo que te aventaste. Bien, bueno, no está nada mal. La verdad es que te la rifaste. Y aquí está tu pequeño... Estatua, es mi estatua. ¿Qué no que tú hace 3 años tenías un pequeño murcielaguito que se te infectó y inició una pandemia gigante llamada COVID? Claro que sí, claro que sí. Y bueno, pues exacto, aquí está. Por eso lo tenemos aquí soltado. ¡No! ¡No! Dios, ¡lo funé! ¿Por qué la rompieron? ¡Lo funé, amigos! ¡Acabé con el primer murciélago del caldo del COVID! ¿Por qué?
Bueno, pero la verdad es que te rifaste, compa. Lo hiciste bastante bien. Entonces, vamos a darle 3.5, que es lo más justo. No está mal, compita, para ser la primera vez. Hola, hola. Bueno, lo mío trata como de una historia que es prácticamente... Veo muchas películas así de zombies. Bueno, lo primero que todo, si ves esto allá... Ajá. Resulta que los humanos ya sabían que iban a haber un apocalipsis zombie. Entonces, los humanos empezaron a crear como un experimento para pues poder atacar a los zombies. Entonces, ellos crearon eso que era para pues que saliera un asteroide... Que okay. Llegara a este lugar donde aquí iban a salir los muertos, o sea, los zombies. Y también crearon este monstruo y aquí, pues, los zombies empezaron a atacar, empezaron a salir. Y este era como que el zombie mayor, que pues estos zombies lo estaban protegiendo. Okay. Por eso ves estas cositas amarillas que es como de advertencia, no te acerques. Ah, bien, bien, bien. Y bien. Pues, este es el fuego donde los humanos ya estaban atacando este lugar. Porque si los zombies salían de aquí, iban a infectar todas las personas. O sea, básicamente aquí estaban haciendo un virus zombie, ¿no? Ajá. Y pues se dieron cuenta los humanos y le lanzaron un meteorito desde ahí. Ajá. Una pregunta, Nicole, ¿qué te fumaste? Imaginación. Ok, a ver, chicos, pues la verdad es que, pues bueno, la gente le dio 5 estrellas, muy buena imaginación, así que 5 estrellas. A ver, chicos, pues nada más nos falta este comba, pero bueno, al parecer creo que llegó su mamá con la chancla y le dio bien sabroso. Así que la Carly nos va a echar la mano en presentar a este bro. A ver, échale, Carly. Bueno, creo que lo que hizo este güey fue poner estos esqueletos como para que dieran miedo, ¿no? Como de, ay, aquí hay muertos. Luego estos fantasmas que ni dan miedo, ¿verdad? Pero bueno. ¿Cuál? ¿Esto? ¿Cómo que no da miedo, compas? Tú imagínate abrir los ojos y... ¡Ven esta madre! ¡Ah, la burger! Como que sean los de seguridad, como para que no pases. Y hay una advertencia, pero pues nosotros no la vamos a brincar, ¿verdad? Siento que esto es como un cementerio. Ajá. Donde los zombies están atacando a alguien y pues ya se comieron. Oh, sí es cierto. Sí es verdad, amigos. Esto básicamente fue algo similar a lo de la Ginicol. O sea, llegaron varios zombies y bueno, pues dijeron, vamos a comernos a este compa. Ya nada más lo dejaron que en pura cabeza. Hermanos, rotunda F por ese amigo. Chicos, vamos a darle 3 estrellas. Estuvo bueno, una pena, compita, que no lo puedo presentar a ese bro. Pero bueno, donde quiera que estés, amigo, un abrazo y te rifaste chido. Ok, a ver, chicos, pues hasta aquí el video, amigos. Espero que les haya gustado, realmente todos hicieron un increíble trabajo, compas. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden, chicos, dejar ese perro like por toda la gente que estuvo aquí construyendo. Hubo 10 personas que construyeron, que dieron lo mejor de sí. Así que todo el mundo a dejar ese perro like y utilizar el código del Bugs.